lugares grandes y peligrosos, para allá no vamos. Para nosotros, la pesca de mayor importancia la realizamos en las playas. A veces, una que otra aquí a bordo, siempre y cuando vengan solas, solteras, ricas de preferencia. Viudas no, porque acuérdense de aquel dicho que no hay que poner la mano donde ya la puso el muerto. Ya va uno y no quiero ser el siguiente. Mano derecha, tenemos la entrada principal a la isla de La Roqueta. La isla cuenta con 4 playas. Del otro lado, la de los enamorados, la playa principal, el Palao. Del otro lado, Palmitas. De 7 a 9 de la mañana, están 2 burritos sobre la arena. De 9 en adelante, mírenla. Empieza a llegar la burrada. Esos que vienen del Zócalo con sus hieleras y se nos ponen más que burros. Digo del Zócalo, ¿eh? Nosotros venimos de aquí de Caleta. Amigos, la virgencita que vamos a ver a través de los cristales se encuentra en aquel montón de rocas que tenemos allá enfrente. Vamos cruzando por el famoso canal de Boca Chica. Este canal tiene de profundidad 53 metros. Está medido por el grupo de hombres rana de la base naval. Está especial para enseñar a nadar a la suegra. ¿Viene alguna suegra a bordo? Tenemos la promoción del ancla para que baje más rápido. Eso es para la suegra que se porta mal. La suegra que se porta bien hasta la traen a pasear en lancha. Más si ella viene pagando los viáticos, ¿verdad? Y el yerno viene de gorra, como siempre. Yo por eso a mi suegra la quiero como la cerveza, ¿sí saben cómo? Bien fría y echando espuma por la boca a la señora. Al fondo, a mano izquierda, tenemos la bonita bahía de Santa Lucía. Tómele la foto a la postal. Si se ve medio borroso, es la misma brisa del mar. No vayan pensando que vamos llegando a la Ciudad de México, ¿eh? Levante la mano a la persona que venga de la Ciudad de México, del estado. ¿Nadie? ¿Seguros? Miren, amigos, el cerro de allá enfrente se le conoce como Fraccionamiento Las Brisas. Allá se encuentra puro actor de la talla de Roberto Palazuelos, Luis Miguel, Enrique Peña Nieto, para que vean que nuestros impuestos están trabajando y trabajan muy bien. Al fondo, en la esquina, en la casa que se ve blanca en forma de escalerita, a un lado fue donde grabaron la famosa serie Acapulco Shore, temporada 8. A este montón de rocas que venimos llegando, se le conoce como el islote de la hierbabuena. Como pueden apreciar y notar que de hierba ya no hay nada, era de la buena. Vinieron los muchachos de la Ciudad de México y se la llevaron toda. Lo único bueno que nos quedó fue el santuario de la Virgencita que tenemos encima sobre la roca. Tómenle la foto de la original y la vemos de frente. La Virgencita que vamos a ver a través de los cristales se encuentra de la corona hacia los pies. Esa Virgencita no se apareció ahí. Está puesta en memoria de un buzo quien en vida se llamara Polonio Castillo Díaz, quien fuera primer impulsor de la quebrada, comandante del Club Hombres Rana en la base naval. Él murió en una misión política rescatando 2 cuerpos americanos que para poder asaltarlos los tuvieron que asesinar, amarrar con cadenas, arrojar...